Se acerca una fecha de conmemoración, más allá de la celebración, por supuesto, del alcance de la Ley de Identidad de Género, que ya está por cumplir 10 años este lunes 9 de mayo. A propósito de este tema, del cual se puede hablar un montón, pero lo puntual tiene que ver con la adquisición de derechos. Una ley que fue militada, trabajada, que fue en articulación con la política y logró ser sancionada en ese año 2012, un 9 de mayo. A propósito de este tema, la televisión pública presentará un programa especial hoy a partir de las 10 de la noche, donde tengo el agrado y la humildad de poder conducirlo. Por otra parte, en línea con esta celebración, por otra parte también existen reclamos, claro que sí. Organizaciones travestis y trans de la República Argentina se congregaron en Plaza de Mayo, precisamente para reclamar por una reparación histórica a estos 10 años de esta ley. Esto es en Congreso, perdón, en donde reclaman no solamente una reparación histórica, sino también lo que tiene que ver una reparación con la época oscura y muchas personas trans que han sufrido maltratos y violaciones a los derechos humanos en épocas tan duras como, por ejemplo, la dictadura. Esos y otros temas son parte de los reclamos. Diversas agrupaciones travestis trans se convocaron frente al Congreso de la Nación para celebrar los 10 años de la Ley de Identidad de Género, que hace principalmente del trato digno un derecho exigible. Pero además, a través de un documento, reclamaron la reparación histórica para los sobrevivientes de la represión institucional. Esta ley, digo, tan vanguardia desde hace 10 años, vino a garantizar estos derechos. Y no solamente a garantizarlos, sino a decirnos, no imponernos cómo, ¿no? Es decir, podés ser quien querés ser sin exigir que tiene que ser de la manera que la ley lo dice. La verdad que me parece maravilloso y estar a 10 años ya, increíble, ¿no? Y a un año, de la ley del cupo, del acceso al empleo formal. La verdad que maravilloso, maravilloso. No, la sociedad no va a la misma velocidad que va el Congreso de la Nación. La sociedad tiene otros tiempos y por eso seguimos teniendo un promedio de vida de 35 a 40 años, las compañeras travestis trans. Nos cuesta mucho implementar la ley del cupo. Y tenemos un informe que se publicó por el RENAPER, en donde una gran cantidad de compañeras trans y travestis fallecidas. Nosotras, la Rosa Naranja, hace un informe anual de la cantidad de muertes que tenemos. Y mientras la gente no entienda que tenemos que superar ese promedio de vida, pues la verdad que no vamos a mejorar.